Desde la ciudad de San Cristóbal estamos trabajando muy fuerte y decididos para mantener la paz y la tranquilidad. Estamos aquí, por supuesto, atentos a cualquier circunstancia, pero solo y únicamente en el formato de la construcción de la paz, de no generar ningún tipo de violencia y estar atento a cualquier elemento terrorista, a cualquier elemento que pueda perturbar la paz física de los tachirenses y de sus instalaciones. Pasamos a comentar que el día de ayer fue un día de mucha calma para nosotros, de mucha evaluación. Tenemos un Estado Mayor integrado por el señor comandante, el jefe de la red, y el señor general Noel Darío Bermúdez Pirela. Nos acompaña como parte del dispositivo especial de la lucha contra el contrabando, que esa tarea tampoco la vamos a poner a un lado, seguimos con las dos tareas. El señor general de división Orlando Rodríguez es el jefe de Estado Mayor de nuestra querida Guardia Nacional de Venezuela, así como el comandante del Core 1, general de división Franklin García Duque, el jefe del Estado Mayor de la SODI, el señor general de brigada Morantes Torres, y tenemos también con nosotros, acompañándonos acá, el coronel Pacheco, que es el jefe de las milicias del Estado Táchira. Estamos aquí pues el día de ayer con mucho cuidado, apoyándonos en las policías regional, en la Policía Nacional Bolivariana. Quiero reconocer el gran trabajo del señor mayor general Noel Bermúdez Pirela, la experiencia, la tranquilidad que está manejando todo esto para evitar cualquier elemento de distorsión o que se nos escape la buena labor que estamos haciendo. Con satisfacción podemos decir hoy, cero heridos en el estado Táchira, cero disparo de un arma de fuego, no ha salido por ningún cañón de ninguna escopeta un perdigón, cero utilización de bombas lacrimógenas, de bombas de humo, no hemos alterado absolutamente nada, respeto a la autonomía universitaria, pero eso sí, muy precisos en cada acontecimiento, presto para servir al Táchira. Ayer tuvimos, después de la marcha